vamos a aprender a tocar Gira Gira. Gente querida, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar aprendiendo un tangazo. Vamos a estar aprendiendo a tocar Gira Gira del gran Enrique Santos Discépolo. Y lo vamos a aprender completo al tema. Acompañamiento e intro. Pero intro para tocarla una sola guitarra. Es decir, que si tocas y te das maña cantando, te va a venir espectacular porque lo vas a poder cantar al tema y acompañarte de una manera fácil y sencilla, que eso es lo importante. Antes que nada, gente, le quiero dar las gracias como siempre a todos aquellos que me dejan su me gusta, su comentario, se suscriben al canal. Si es la primera vez que llegas a un video mío, te invito a que te suscribas y que te encuentres con un montón de tutoriales como este, de folclore, de rock, de teoría musical, un montón de cosas. Suscribite, que es completamente gratuito. Y lo mismo si no me seguís en mis redes sociales, que estoy en ellas como @clasesdeguitarrafacundo. Y todo eso me ayuda un montonazo a seguir difundiendo mi trabajo todos los días un poquito más. Arrancamos con el tutorial, gente. Este tutorial lo vamos a ver en tonalidad de re mayor. Me basé un poco en la versión de Gardel, fui adaptando algunas cositas. La versión de Gardel está en re sostenido. Un re sostenido medio mentiroso porque no está en 440 exacto, pero anda por ahí. Si vos querés tocarlo arriba de ese tema o querés tocar en la misma tonalidad, tocas lo mismo que vamos a ver ahora, pero con el transporte en el primer casillero, o lo transportas a la tonalidad que te haga falta. Vamos a empezar con la primera de las partes, que es la de melodías, que es el acompañamiento del punteo que toqué al principio del video. Esto, si tenés a alguien que te acompaña, buenísimo, podés meter estos acordes. O si no te das maña con la intro, tocas directamente esto y termina y empezás lo cantado. Entonces, vamos a estar en tonalidad de re mayor, y este re mayor nos pasa al igual que los tangos que ya vimos un poquito en Por una cabeza, en Mano a mano, que están y no están esos acordes. Es como que los marca y ahí va a ser tan tararairairairai. Recién en el siguiente re va a marcar. Algo para tener en cuenta es, si haces este re mayor, el de siempre, te va a sonar bárbaro, está todo bien. Si le querés meter un poquito más, podés hacer el re mayor de siempre, pero en vez de índice mayor anular, lo haces como mayor anular meñique, y el índice que te quedó libre lo mandas a sexta cuerda, segundo casillero, que sería un re con primera inversión, con el bajo en fa sostenido, que suena un poquito más completo ahí. De las dos maneras te va a sonar bien, si podés meter este le va a dar un poquito más de peso. Entonces, este re lo marcas, es y ya el siguiente re se rasguea. Algo, una aclaración acá, podemos rasguear los compases de tango como nos guste, no tienen nada escrito. Es decir, los puedo hacer con marcato, que sería marcar los cuatro pulsos, fuerte, débil, fuerte, débil. Haces 1, 2, 1, 2, o mejor dicho, 1, 2, 3, 4. O lo puedes hacer como síncopa, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Cada uno de esos es un compás. Entonces vos elegís qué le querés poner. Yo esto lo expliqué en detalle acá del acompañamiento de tango en un videito que después te pasás y complementás ahí. O si lo tenés claro, sigamos derecho. Entonces, es re, 3, 4, sol, 2, 3, 4, vuelvo al re. La séptima, re, la séptima, y aparece este compás de acá. Re mayor con fa sostenido séptima y si menor. Lo que está haciendo ahí, teniendo en cuenta que pasa lo mismo que en Mano a mano, que en Por una cabeza, todos tutoriales que hicimos, es que va a tener partes que están en tonalidad mayor, partes que están en tonalidad menor. Entonces va a jugar mucho con secciones que están en re mayor y secciones que están en su relativo, que es el si menor. Introducción y estribillo van a estar en tonalidad mayor por lo general. Y fíjense que termina la parte de la introducción y mete re, fa sostenido, y aparece fa sostenido séptima, que es el dominante del si menor que va a venir. Es decir, cuando aparezca fa sostenido séptima es porque nos estamos por ir al si menor. Tiene que ver con eso, que es en donde empieza la estrofa. Entonces, cuando te aparecen estos compases, que están previos a estos que están coloreados, hacemos, en vez de dos golpes para cada acorde, hacemos tres para el primero y el último golpecito con el segundo. Es decir, en re vas a hacer 1, 2, 3, en el cuarto al fa sostenido, y el si menor ese que está coloreado, como todos los acordes que estén coloreados, le pego y espero, que es donde empieza el cantante. Entonces, esto te va a quedar. Sol, 1, 2, 3, 4, re, 2, 3, 4, la séptima.
séptima, re, y el compás este, re, dos, tres, fa, si. Y ahí me quedo esperando, ¿verdad? Cuando la suerte que es gre. Vieron que en gre va a alargar con el primer si menor de la estrofa, que es donde nos vamos ahora. Acá estamos. Fíjense, ya arranca en si menor, es decir, estrofa se fue a tonalidad menor. Cambió totalmente el carácter de lo que veníamos tocando. Entonces vos vas a quedar 2, 3, fa sostenido y si. Vieron que arranca cuando la suerte, que es gre, ahí en gre, marco este primer si menor. Y como es mitad y mitad, en este caso, y no es que tengo una pausa después con un acorde coloreado, sino que hago dos golpes para si, dos golpes para fa. Es 1, 2, 1, 2. Y en este si menor, la séptima hace lo mismo. 1, 2, 1, 2. Y me quedo esperando en el re. Entonces esto tranquilamente podría hacerlo también como 3-1, lo que nos pasó antes. Eso eligen ustedes. Si lo toco 2 y 2 me queda. Cuando la suerte que es grela, fallando y fallando, te largue parado. Me quedo esperando en el re. Ahí mete una especie de bordoneo, una especie de punteo en la versión de Gardel, que es esto. Lo que está haciendo es unir básicamente el acorde de donde va hasta donde tiene que llegar. Es decir, une re con la, que es el espacio ese donde me quedo esperando. Entonces marca el re, venís si menor, 1, 2, la séptima, re. En vez de rasguearlo ese compás de re, mete el bordoneo, que es en cuarta cuerda, segundo, cuarto, y te vas a la quinta cuerda de ese 5, 4, 2, y caigo en la séptima. Es decir, hace mi, fa sostenido, re, do sostenido, si. Y caigo en la séptima, que este ya se rasguea normal. Ya sea con marcato o con síncopa, tampoco queda feo. De las dos maneras está bien, es esto. Entonces, vengo desde ahí en la estrofa. Cuando la suerte que es mala, fallando y fallando, te largue para... La séptima, re, fa sostenido, otro acorde coloreado, acá el si menor me quedo esperando. El bordoneo que hace ahí es este, que lo que está haciendo es unir de si al sol. Entonces, si se te complica ahí meter ese bordoneo, puedo meter algo que vaya al sol. Podría ser tranquilamente 5, 4, 3 en la sexta cuerda. Cromatismo ahí. Le dejo más espacio porque es un punteo más corto, fíjense. Si menor. Meto el sol ahí, tranquilamente va. El original hace si de la quinta cuerda, segundo casillero. Quinta cuerda, quinto casillero. En la cuarta cuerda haces cuarto casillero. En la tercera también. Haces en tercera cuerda, segundo casillero. Y el siguiente paso es caer a este sol. Que ya ese sol se rasguea normales. Me voy al re, que ese también es compás completo, justo acá abajo de mi mano. La séptima. Y aparece otra vez este re, fa sostenido, si. 3, 1, y caigo en el si menor y espero. 1, 2, 3... Y otra vez tiene que empezar el cantante. Sí, fa sostenido. Sí, la séptima. Re. Puedo meter otra vez el... Pero en vez de caer a la séptima, ya voy a caer en sol. Entonces... Si menor. Fa sostenido. Y acá fíjense que en el renglón de abajo, ¿no? Si menor guión la séptima re. Es lo mismo que el re, fa sostenido, si, pero al revés. Me está llevando ahora a la tonalidad mayor del estribillo. Entonces hace si, dos, tres, la, y cae en el re y espera. Al verás que todo es mentira, va a caer en eso. Entonces toco toda estrofa completa. Vos venís del si menor que quedó sonando. Cuando la suerte que es grela, fallando y fallando, te largue para re, espero... La séptima, re, fa
fa sostenido, espero en el si. Sol, re, 3, 2, 3, fa, si, la, segundo renglón, fa sostenido, si, la séptima, re, sol, si menor, todos estos compases completos, fa sostenido y acá si con la 3, 1, 2, 3, la, re. Y me quedo ahí esperando. Vieron que si uno lo sigue así, es bastante matemática la cuestión. Obviamente el tango no lo tengo que tocar todo cuadradito. Para aprenderlo nos viene bien. Al momento de tocarlo puedo estirarlo, puedo frasear, puedo hacer que cosas duren más, que cosas duren menos. Y es un poco la dinámica de esto. Tenemos entonces estribillo, que es lo que decíamos. Verás que todo es mentira. En el ti largamos con este re mayor. Verás que todo es mentira. 3, 4, sol. Verás que nada es amor. Re. La séptima. La, ira, la, ira, 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 re. La séptima. Y acá aparece de nuevo. Re. La séptima nos hace de nuevo como tónica, dominante, tónica. Porque sigue en re el estribillo. No se va a ir al si menor. Entonces, 2, 3, la, re. Segundo renglón largo igual. Sol, re, la séptima. Y fíjense que en los últimos dos compases de estribillo, ahí sí, mete el fa sostenido porque se va la estrofa en si menor. Le cambia el toque, como la actitud, la personalidad de lo que estás tocando. Una aclaración acá es que eso va a suceder en el estribillo que está en la mitad de la canción. Porque después de ese estribillo va estrofa. Entonces hace el enlace con el si menor. Cuando es el estribillo del final del tema, corta directamente acá. En este re que anda por acá abajo, el del segundo renglón. No mete el fa sostenido si. Aunque tampoco quedaría mal. Lo terminás ahí, no queda feo. Pero cierra acá. Segundo renglón, sol. La séptima. Y se va haciendo más lento. Los temas de Gardel, primero mete la resolución cantada y después le pone el acorde tónico. Eso eligen ustedes igual. Entonces toco todo el estribillo completo como enganchando para la estrofa. Sol, re, 2, 3, 4, la, 2, 3, 4, re, la séptima, y mete el 3, 1 con re, 2, 3, la, re, segundo renglón, 3, 4, sol, re, la séptima, re, la séptima y el re con fa. 1, 2, 3, fa, si. Y me deja el pie para empezar de nuevo estrofa ahí. Entonces, tenemos las tres secciones. Parte A, melodías. B, estrofa. C, estribillo. Como es la estructura, es bien, bien simple. Es A, B, C, es decir, intro, estrofa, estribillo. Y después mete estrofa, estribillo. La intro no vuelve a aparecer más, solo al principio de la canción. Entonces, A, B, C, B, C. Y cierra ahí en ese re mayor que te decía. Pasamos ahora al punteo. Como les decía al principio, este punteo lo armé un poco mezclando cosas del tema de Gardel, pero a la vez quería que suenen los acordes mezclados con la melodía para que, si esto lo toco solo, quede lindo. Y a la vez, si te acompañan, que metan los acordes que yo te pasé en sección A. De las dos maneras te va a quedar bien. Entonces, lo separé acá por frases como para que nos sea más fácil entenderlo. Vamos a ir con la primera de las frases, que vamos a alargar haciendo intervalos de sextas. Vas a hacer con dedo mayor, casillero 4 de la cuarta, con dedo índice 3 de la segunda. Entonces pego cuarta, segunda. Para la cuerda arriba, si lo estás haciendo con púa, le pegas con púa. La cuerda de abajo, con dedo mayor. Hago cuarta, segunda. Y después, manteniendo esta posición, le pego dos veces en simultáneo. Entonces, me voy a ir ahora al 5 de ambas cuerdas, cuarta y segunda. Para la cuarta, dedo mayor. Para la segunda, anular. Le pego una vez en simultáneo. Me voy en la misma posición al casillero 7 de ambas cuerdas. Le pego una vez también. Hasta ahí tengo. Que
Está lindo ese arranque. Eso sí está sacado íntegro de la versión de Gardel. Acá ya me fui para otro lado. Nosotros lo que tenemos que hacer acá es caer al acorde de re. Que esto sería la ira, 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 ira. Si no tenés nadie que te acompañe, si yo voy a la melodía, el queda muy solito, queda muy expuesto. Entonces necesito algún re. El re que yo voy a utilizar acá es el de la cuarta cuerda al aire. Porque no tengo otro más grave en la guitarra, al menos que la afine de otra manera. Entonces voy a hacer ese re, pero a la vez voy a armar el como lo que me faltaría del acorde este de re mayor, que es cejilla en el quinto casillero y como posición del la mayor, que es en séptimo casillero, segunda, tercera y cuarta. Pero como no necesito todo, voy a utilizar solo lo que está debajo de la cuarta cuerda. Entonces voy a hacer con dedo mayor casillero 7 de la tercera, con dedo anular 7 de la segunda, con índice 5 de la primera y también le pego la cuarta al aire, que es este acordecito que está acá. Una vez que le pegué a eso, mantengo el acorde, los acordes los voy a mantener todo lo que pueda para que dé esa sensación de acompañamiento. Le pegas acá y le volvés a pegar a la primera que está en el casillero 5, si mantenés este acorde. Entonces todo esto me quedó. Yo lo escribí acá súper simple, no tiene muchos repiques, muchas repeticiones, ni arrastres, nada. La gracia es que le vayas haciendo o inclusive quedas acá. Poder meter quizás algún arpegio o algo, como mantenés el acorde no queda feo. Entonces eso. Me voy a ir a otro acorde, que sería la parte del sol. Como yo este sol no lo puedo mantener, o sea, este sol de sexta cuerda, tercer casillero, mientras hago el... Porque me queda imposible, ¿no?, mantener este sol y poder ir a estas notitas. Voy a utilizar este sol, el de cuarta cuerda, quinto casillero. Y voy a armar una especie de re mayor acá, que lo voy a hacer con dedo mayor en el séptimo casillero de la tercera, dedo meñique casillero 8 de la segunda, dedo anular 7 de la primera. Entonces haces primero la cuarta en el quinto casillero y después el resto del acorde. Manteniendo ese acorde le pegás dos veces a la primera, una vez a la segunda y ahí tengo que desarmar. Entonces hasta ahí tengo... Con lo que tenía antes. Ahora me voy a ir a este 10 que anda por acá. Que lo voy a hacer con dedo meñique en cuerda 1. Es. Y vuelvo a hacer acá. Estoy en esta parte. El mismo re que hice antes, ¿no? Mayor y anular en séptimo casillero de tercera y segunda, respectivamente, y el índice en el quinto de la primera. Ahora me voy a ir al acorde de la séptima, el de siempre, el de primera posición, que pongo con dedo mayor en cuarta cuerda casillero 2, anular en segundo casillero de la segunda, y le voy a pegar primero a la quinta al aire, que es el la, que es el acorde que yo necesito, y después al resto del acorde. Estoy en esta sección. Primero la quinta al aire y después el acorde. Y fíjense que manteniendo ese acorde le voy a pegar a la primer cuerda tres veces más. Y el 2 y 3 que me queda al final de esa frase, sigo manteniendo acorde pero me ayudo con dedo meñique. 2, 3 de primera cuerda. Vieron que este la se mantiene, entonces da esa sensación de armonía. Entonces voy a mantener meñique acá en el 3 de la primera, pero los demás dedos van a armar un acorde de re. El acorde de re mayor. Y le pegas a ese acorde, que en realidad sería un re con la cuarta suspendida. Y acá sí se va meñique. Y le pegas a la primera, manteniendo todavía el acorde de re. Entonces es... Mantengo acorde de re y hago tercera cuerda. Tres veces a la primera, vuelvo a la séptima y lo mantengo y hago segunda, primera y voy a cerrar en el acorde de re, el de toda la vida. Ahí. Que si lo puedo hacer con el bajo en fa sostenido queda hasta más completo. Entonces toco todo seguido, frase por frase, ¿no? Primera, segunda, puedo arpegiar.
Tercer frase con el sol. Vuelvo a hacer el re este en la frase que sigue. Me voy a la séptima, quinta. 2-3 con meñique, lo mantengo, armo re. Le pego al acorde, se va meñique. Tercera. Tres veces a la primera, la séptima. Y ante última frase, segunda, primera y re. Puedo ir jugando. Yo lo escribí bastante básico. La gracia es que ustedes le metan notitas, arpegios, arrastres, adornos que se les vayan ocurriendo. Y es lo lindo que tiene el tango. Gente querida, ese es todo el tutorial. Espero que les haya gustado. Si quieren apoyar mi trabajo, como les digo, siempre lo pueden hacer a través de los links que están en la descripción, tanto de Patreon como Cafecito, donde si se suscriben esas dos plataformas, que es un precio re barato, la verdad, es simbólico más que nada. Se suscriben ahí y van a tener para descargar PDFs, van a tener para descargar pistas completas, karaoke, pistas de guitarras rítmicas, melódicas, un montón de cosas de los tutoriales que vamos haciendo y que la verdad me ayudan un montonazo. Si no es así, también lo puedes hacer a través de los links de Mercado Pago que andan por acá abajo o a través del botón Super Gracias que está de este lado. Si no tenés la posibilidad económica, igualmente te invito a que me dejes un me gusta, un comentario, me cuentes qué te pareció el tutorial. Si te pareció fácil, si se te complicó en alguna parte o si ya lo tocabas de otra manera, contame algo en los comentarios, que eso ayuda a YouTube a que nos muestre todavía, muestre nuestro trabajo todos los días un poquito más para poder seguir difundiendo y crecer todos los días un poquitito más. Lo mismo si no me seguís en mis redes sociales, que estoy en ellas como @clasesdeguitarrafacundo. Todas esas cositas completamente gratis y me ayudan un montonazo a mí y a todos los creadores de contenido, así que no sean egoístas, dejen un me gusta, comenten, suscríbanse, compartan. Todas esas cosas ayudan un montonazo por más que parezcan insignificantes. Gente querida, les mando un abrazo enorme. Que tengan un lindo fin de semana y se me cuidan.